vamos a iniciar el día de hoy con el conversatorio de balance y eficiencia en la fertilización de cultivo de arroz. Vamos a hablar un poco sobre este mismo tema que hemos venido abordando en diferentes cultivos. Vamos entonces a introducirnos hablando un poco sobre para que la fertilización sea eficiente en cultivos como el arroz, ¿qué es necesario tener en cuenta en el establecimiento de estos cultivos? En el arroz específicamente, es muy necesario, si estamos pensando en ser eficientes en la fertilización, tener en cuenta varios aspectos. De ellos, unos muy importantes son conocer la variedad que voy a sembrar o que voy a trabajar, conocer todos los aspectos referentes a la variedad, y hay uno muy importante que es la fenología. El ciclo de ese cultivo cuando estoy trabajando con una variedad específica. Si la variedad se comporta bien en mi zona, en mi región, si puedo obtener los rendimientos esperados con esa variedad. En esa fenología yo podré conocer los momentos en que voy a aplicar los fertilizantes, en que voy a realizar todas esas labores agrícolas en el cultivo, ¿cierto? También es importante conocer el suelo, conocer todos los aspectos que da un análisis de suelos como lo conocemos, tanto lo físico, lo químico, que es un análisis de suelo general que normalmente hacemos en los cultivos. Lo ideal sería que hiciéramos el análisis de suelo previo a la siembra, es lo correcto, al menos 2 meses antes de sembrar el arroz para poder establecer todas las medidas correctivas necesarias. Es decir, si de pronto tenemos problemas de compactación, digamos, en esos análisis físicos que se hagan del suelo, pues procedemos a descompactar, procederemos a aplicar materia orgánica, etcétera. Necesitamos conocer cómo es la textura de ese suelo en el que vamos a sembrar el arroz, qué porosidad tiene, qué retención de humedad tiene. En el arroz es supremamente importante la retención de humedad. A los 20 centímetros más o menos, que es donde se desarrollan las raíces y el sistema de raíces de estas plantas, independientemente del sistema que estemos llevando a cabo, sea secano o bajo riego, es muy importante conocer la retención de humedad de ese suelo. Y también, pues obviamente debemos conocer las condiciones de clima, la oferta ambiental que tengamos en esa región, en esa zona específica donde vayamos a establecer el cultivo. Y esto cómo se relaciona con la fertilización y la eficiencia, porque ahorita más adelante lo ampliamos, pero digamos que si estamos estableciendo el cultivo en una región donde llueve mucho, o donde las lluvias son esporádicas, pues así mismo voy a tener yo que espaciar las aplicaciones de fertilizantes que tengamos, ¿cierto? Entonces aquí resaltamos el análisis de suelo, como siempre, como una herramienta básica, importante para nosotros llegar a tener una fertilización eficiente en nuestros cultivos, y el arroz pues no es la excepción. Una vez tengamos ya estas, digamos, hicimos el análisis de suelo, estamos analizando todo lo de la variedad, el clima, etcétera. Entonces ya los requerimientos que va a tener el cultivo van a depender en gran medida de esos rendimientos que esperamos obtener, o sea, ese potencial de producción que nos puede dar el cultivo que nosotros vamos a establecer. ¿Esto a qué se refiere? Hay regiones donde esperan, o productores que esperan unos rendimientos, por decir cualquier cosa, de 5 toneladas, mientras que otros lo pueden esperar de 3 toneladas por hectárea, ¿cierto? Entonces, hay que revisar eso también, cómo lo vayamos a plantear. El cultivo de arroz oriza sativa, recordemos que es una gramínea, es una planta que no es nativa de nosotros, ¿cierto? Pero que está establecida a nivel del mundo en muchos lugares. Hay una producción mundial que
predomina en la China, en la India, en Indonesia, donde además de que tienen grandes áreas establecidas, pues también manejan rendimientos bastante altos por, entre otras cosas, por las horas luz que recibe este cultivo en estas zonas templadas, que es distinto al que, a las horas luz que se recibe acá en el trópico. Entonces, esto, entre otras cosas, es a lo que se debe a los altos rendimientos que ellos pueden llegar a obtener y a las amplias áreas extensivas que, en que tiene sembrados con arroz a nivel del mundo, son los primeros. En América tenemos a Brasil, Estados Unidos cultivando arroz. En Colombia, que es nuestro país, tenemos identificadas unas zonas muy puntuales, que es la región Caribe, ¿cierto? Esta región Caribe está partida en un Caribe húmedo y un Caribe seco. Dentro de esas regiones hay pues unas subregiones que están, que se están evaluando separadamente en sus rendimientos, en sus sistemas productivos. Están los valles interandinos, donde está Ibagué, pues toda la parte del departamento del Tolima. Están los llanos orientales como principales productores de arroz en Colombia, ¿cierto? Cada uno y cada región tiene sus propias características, tiene sus propias formas, pues, como de producción importantes. En Antioquia, nosotros podemos ver cultivos de arroz en el Bajo Cauca, en Caucasia, generalmente, en unos sistemas de secano, generalmente. Y aquí me interesa recordar esta federación nacional que tenemos a nivel del país de arroceros, que es FEDEARROZ, que trabaja en conjunto con muchas entidades, haciendo evaluaciones, haciendo investigación. Nosotros estamos aliados con ellos para trabajar, para mirar cómo se mejoran estas ofertas para los productores, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos identificar estos sistemas productivos en el cultivo de arroz. O sea, hay unas formas de producción dependiendo tanto de la región como de la topografía del terreno, del sistema productivo que yo como productor decidí pues como llevar a cabo. Entonces, hay un sistema productivo que llamamos en secano, que es sea de una manera, puede ser mecanizada o manual, hay extensiones importantes, pero también hay extensiones productores medianos, pequeños, que producen arroz. Bajo este sistema, es un sistema donde puede haber mano de obra familiar, donde se puede también al mismo tiempo mecanizar, dependiendo de las áreas y de las extensiones. Entonces, estamos hablando de que podemos encontrar estos sistemas de producción de secano, pero el secano no significa que siempre vaya a estar o manual o mecanizado. Lo podemos encontrar de ambas formas en los sistemas productivos. Acá en Antioquia, pues, en Caucasia, podemos encontrar los dos, por ejemplo. Se resalta pues que una gran cantidad de productores tienen esta forma de producción más manual, más mano de obra familiar en estos sistemas productivos. Está el sistema de arroz bajo riego, donde los sistemas se inundan, hay una inundación controlada, normalmente puede estar mecanizada. También hay productores que están cultivando bajo riego y pueden ser productores muy manuales, no mecanizados, y que utilizan diferentes estrategias para la siembra. Pueden ser una siembra directa, mecanizado al boleo, o hacen un trasplante a campo, ¿cierto? Ese trasplante puede ser también utilizando maquinaria o de forma manual. Entonces hay diversidad pues de sistemas de producción en el arroz. ¿Qué va a determinar los rendimientos en cualquiera de estos sistemas productivos? Que tengan un adecuado plan de fertilización desde el inicio, desde la germinación de las plantas, que hagan un trabajo
Tanto aquí hablamos de descompactación del suelo, pero más, eso es más profundo y podríamos hablar de una conservación del suelo, de trabajar por mejorar esa estructura del suelo y mejorar asimismo la capacidad de retención de agua, ¿cierto? De retención de humedad. Los mayores rendimientos, por ejemplo, en el país, se obtienen bajo este sistema de bajo riego mecanizado, pues porque obviamente pues esperaría eso por las grandes extensiones y por hacer las labores pues más tecnificadas. Siempre hemos hablado en estas charlas que es muy importante conocer la planta, conocer su sistema de raíces, conocer cómo funciona a nivel de absorción y de longitud, a dónde en qué cuántos centímetros de largo y de ancho y de profundo puede tener su sistema de raíces para trabajar a sí mismo la fertilización y conocer pues cómo esa anatomía, esa morfología. En el arroz se dice que se sabe que hay dos tipos de raíces, raíces de la corona que tienen un origen en unos nudos subterráneos, o sea, por debajo del cuello de la planta. Y hay unas raíces que emergen a partir de unos nudos superiores. O sea, todas esas raíces se están originando a partir de unos meristemas de la planta, pero hay unos que emergen por encima del cuello y otros por debajo. Ambas proporcionan en anclaje a la planta. Y ambas sistemas de raíces se van a adaptar a condiciones de anegamiento, o sea, de inundación profundo al que normalmente una planta de arroz pueda estar en ese medio, ¿cierto? Esa capacidad o esa adaptación que tienen las plantas de arroz a esos ecosist a ese sistema o a ese agroecosistema inundado se debe a que tienen unas células, un tejido que se llama el parénquima. El parénquima es un parénquima especializado, es un tejido de los sistemas de tejidos vegetales que más abundan en la planta. Y este parénquima es uno de esos especializados en el caso del arroz para que ella, como planta, se adapte a esas condiciones de inundación. Ese parénquima lo que hace es almacenar agua en unas células pues, que están capacitadas para ello sin afectar pues como en los tejidos a nivel de ni los órganos que están subterráneos. Bueno, cuando hablamos de la nutrición del arroz, es clave que aseguremos la oferta de nutrientes desde la germinación, como les decía anteriormente. Si desde la germinación, ya sea que se haga siembra directa en campo o se haga en un almácigo y luego se trasplante, se debe proporcionar desde esas etapas una nutrición balanceada, adecuada para que la planta se desarrolle y crezca óptimamente en campo. Ella de esta manera, si se desarrolla óptimamente en esas etapas del cultivo, va a lograr aprovechar toda esa radiación que incide. El arroz, como toda gramínea, es exigente en radiación. Para hacer fotosíntesis, para adquirir pues como y sintetizar toda esa energía que necesita para crecer. En este caso, como estamos hablando de arroz, la planta va a poder macollar de una manera exitosa, va a acumular la biomasa que después se la translocará a los granos, que es finalmente el producto que vamos a cosechar. Sabemos también que cuando hablamos de la nutrición y tendemos a pensar que es una gramínea, vamos a pensar, como en la mayoría de las gramíneas, que el requerimiento de nitrógeno es muy alto. Efectivamente, sí es alto el requerimiento de nitrógeno. Entonces, podemos caer en el error de hacer aplicaciones excesivas de este elemento nutriente y ese exceso de nitrógeno, por ejemplo, va a incidir directamente sobre el volcamiento de la planta y va a propiciar que las plantas de arroz sean más susceptibles a enfermedades. Entonces, y a plagas también.
por ejemplo, por este lado hay que tener mucho cuidado con esas aplicaciones. Bueno, asimismo, el fósforo es un elemento de los macronutrientes que es requerido para muchos de los procesos de la planta y específicamente para el desarrollo de raíces, crecimiento de la planta, la época de floración y desarrollo del grano. O sea, el fósforo es fundamental para este cultivo, para el desarrollo radicular, para las raíces, esencial porque tenemos que tener un sistema de raíces muy fortalecido ya que está creciendo, o en un sistema de secano donde la planta tiene que desarrollar un buen sistema de raíces para buscar agua y elementos nutrientes en el suelo, o si ya está en un sistema anegado, pues tiene que ser capaz de sobrevivir en ese sistema con esa oferta de agua tan alta, ¿cierto? Entonces el sistema de raíces tiene que estar súper bien desarrollado y el fósforo es ese elemento que nos ayuda, entre otros, a trabajar por esto. Cuando la planta va avanzando en sus etapas de crecimiento y desarrollo, pasa a la etapa vegetativa, llega la floración y ese desarrollo del grano donde el fósforo también es requerido. Entonces, el fósforo debe estar en todas las aplicaciones que se hagan. ¿Qué sabemos, por ejemplo, cuando tenemos los sistemas en inundación de arroz? El hecho de que la planta esté creciendo bajo inundación, va a aumentar la disponibilidad de fósforo, de nitrógeno, de silicio, inclusive. Silicio es un elemento nutriente que no es considerado esencial, sin embargo, es un elemento que ahorita pues vamos a conversar que es de gran, le trae beneficio a estas plantas como el arroz. Cuando los sistemas están bajo inundación, también hay una baja disponibilidad de cobre, zinc y algunos elementos menores que la planta no los absorbe correctamente bajo esos sistemas. Ellos se hacen menos disponibles, mientras que unos aumentan por su movilidad en el suelo, otros bajan la disponibilidad. Bueno, aquí lo que queremos mostrar es que sabemos que la fertilización normalmente es un rubro muy importante en la generalidad de los cultivos. En el cultivo del arroz es uno de los rubros más altos en los costos de producción, por las áreas extensas, por ese suelo, por ese tipo de suelos donde ellos trabajan, donde se trabaja el arroz. Por la baja eficiencia que sabemos que tienen en general los fertilizantes inorgánicos, porque hay un desgaste de suelos de mucho tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para buscar la eficiencia en estos cultivos en la nutrición. ¿Qué se sabe, por ejemplo, que se ha hecho para mejorar estas situaciones y mitigar un poco esos altos costos y esos grandes esfuerzos que hacen los productores para la fertilización? Por ejemplo, que el aporte de materia orgánica con los residuos mismos de cosecha, el hecho de incorporar el tamo, ¿cierto?, del arroz, ha hecho que el rendimiento mejore. ¿Qué se sabe? Que esos residuos en arroz pueden alcanzar entre 5 a 7 toneladas por hectárea, ¿sí? Eso es mucha materia orgánica que se puede estar aprovechando en el cultivo. ¿Qué se sabe a partir de los estudios que Fedearroz ha hecho? Que si se incorpora ese tamo al cultivo como un aporte de materia orgánica, se pueden incrementar entre 1 y 2 toneladas por hectárea. Nosotros que venimos trabajando la materia orgánica y hablando de la importancia que tiene esta para el desarrollo de los cultivos y el mejoramiento del suelo, pues también tenemos que decir que ese tamo que se va a incorporar debería estar muy bien compostado, pues la idea es que cuando se incorpore al suelo para que sea más eficiente la nutrición en la planta, esa materia orgánica que se aplique
debe estar estabilizada, sanitizada, etcétera, ¿cierto? También las aplicaciones de microorganismos en los cultivos de arroz tienen un efecto interesante. Entonces, por ejemplo, se sabe que el arroz responde positivamente a bacterias fijadoras de nitrógeno, de vía libre, donde se ha visto que la incorporación o la repoblación de estos microorganismos en el suelo producen plantas más vigorosas, al mismo tiempo mayor biomasa aérea y mayor sistema de raíces. Entonces, el hecho de que haya esas mejoras en las plantas es algo supremamente valioso para los productores. Al mismo tiempo, se sabe que al hacer aplicaciones de estos microorganismos benéficos, va a haber una mayor eficiencia en la fertilización nitrogenada, ¿sí? Y algunos índices de rendimiento se incrementaron, como el índice de pilada, ¿cierto? Entonces son cosas que van mejor, que vamos haciendo para que la fertilización sea más eficiente en este cultivo. Esta tabla que se ve acá, esta tabla que se ve acá muestra los requerimientos para producir un rendimiento esperado en algún momento para algún productor, que son 7 toneladas por hectárea, por ejemplo. Aquí lo que hay que mirar es que los requerimientos mayores están en potasio, en nitrógeno, y aparece uno muy importante que es el silicio. Entonces, como les decía, el silicio es un elemento nutriente que no está catalogado como un elemento esencial. Recordemos que un elemento esencial no es un elemento que la planta o las plantas lo van a requerir para llegar y completar todo su ciclo de vida. O sea que sin él no podrían crecer, reproducirse y llegar y completar todo su ciclo de vida. Entonces el silicio no está todavía catalogado dentro de esos esenciales, sin embargo, sí lo catalogamos como un elemento benéfico y para las gramíneas como el arroz trae muchas ventajas. Mejora la sanidad, tiene una incidencia directa en hacer que la planta sea menos susceptible a plagas y enfermedades, que las paredes celulares se produzcan de una mejor manera y la planta genere una mejor estructura. Al mismo tiempo, el silicio genera una sinergia con el fósforo, ¿sí? Al mismo tiempo, fortalece el poder oxidante de las raíces del arroz, disminuye una excesiva absorción de hierro y manganeso, o sea, trae unas ventajas muy interesantes, muy importantes para el cultivo del arroz. Entonces, si estamos hablando de ser eficientes, incluir dentro de nuestros planes de fertilización este elemento sería algo muy importante para que el cultivo crezca y se desarrolle de mejor manera y que actúe en sinergia con los otros macronutrientes y otros elementos y micronutrientes esenciales para la planta. Bueno, entonces, hay una cosa que hay que saber y tener en cuenta, como dijimos al inicio, y es lo de las variedades. Entonces, según la variedad, pues vamos a ver que se va a plantear el plan de nutrición. Una variedad de arroz puede durar entre 3 y 5 meses su ciclo, o sea, entre 90 y 150 días aproximadamente. Por ejemplo, una variedad de 120 días puede pasar entre 55 y 60 días en fase vegetativa, entre 30, por ejemplo, por ahí 30 días en fase reproductiva y otros 30 en fase de madurez. Una variedad que dure 120 días, por ejemplo. Esta que aparece acá es una variedad que se llama Fedearroz 67, la puse como ejemplo, está como ejemplo aquí para mirar cómo es ese plan de fertilización que se ha establecido para esta variedad específicamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando Fedearroz libera una variedad a los productores,
la tiene que liberar con con todas estas especificaciones, en qué región, en qué tipo de suelo se establece, dónde es más productiva, dónde tiene más rendimiento y la recomendación para la fertilización. Por ejemplo, para esta variedad de aproximadamente 120, 130 días, se propone que se hagan 5 aplicaciones de fertilización, ¿cierto? 5 fertilizaciones o 5 abonadas como lo conocemos. Y ellos lo proponen desde un punto de vista del aporte del nitrógeno, que es ese macroelemento que la planta necesita en grandes proporciones. Sin embargo, estamos hablando de que en esa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta abonada debemos no solo suministrar nitrógeno, sino darle todo lo que la planta necesita para crecer, desarrollarse en cada una de las etapas, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo de una de tantas variedades que hay y cómo se fracciona la fertilización para que la planta crezca más eficientemente y aproveche más eficientemente esos elementos nutrientes que les vamos a aportar. Aquí, por ejemplo, esto es una generalidad en arroz. Ya no estamos hablando aquí de una variedad específica. Estamos hablando del arroz en general, donde si estamos pensando en proporcionar una fertilización eficiente y balanceada, tenemos que saber que hay unas etapas donde se requiere mucho el fósforo, como en esta etapa de germinación, estado de plántula, y que por acá en la etapa de floración, de maduración, ¿cierto? Aquí el fósforo se requiere, pero no en tantas niveles, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta para que la fertilización sea eficiente y al mismo tiempo balanceada. Entonces, acá se debe aportar importantes cantidades de fósforo, nitrógeno, potasio. Aquí el nitrógeno es importante en el macollamiento. Aquí, por ejemplo, cuando ya va llegando a la iniciación del primordio floral, ya es muy, muy importante proporcionar los elementos nutrientes como el calcio, boro, azufre, magnesio y menores. Aquí no deben faltar en esta etapa reproductiva. Y el nitrógeno y el potasio al final, cuando ya se acerca la cosecha en la etapa de maduración, también deben ir como ahí presentes en unos niveles importantes, ¿cierto? Es muy importante la luz. Acá pusimos un sol que significa que la luminosidad para este tipo de plantas es muy importante. Como dijimos, son muchos aspectos. No solo de la fertilización vive la planta, ¿cierto? Entonces, la planta vive y va a crecer óptimamente si tiene todas esas otras cosas que ya dijimos, la oferta ambiental que sea la más adecuada para ella, ¿cierto? Bueno, una recomendación en el caso de ser eficientes es que en el momento de la fertilización, en este caso de los cultivos de arroz, se debe procurar drenar bien ese suelo, evitando que esa lámina de agua, perdón, para poder tener una mayor eficiencia en la fertilización, ¿cierto? Y que la planta responda mejor a esa aplicación en el momento de la fertilización. Después de que se haga la fertilización, esa inundación inmediata debe ser ideal para tener buenos rendimientos, no dejar pasar mucho tiempo. Recordemos que esos requerimientos ambientales del arroz es de mucha luminosidad, temperatura, entonces la temperatura no puede hacer que no se evapore la fertilización que se hizo en ese momento. Entonces, por eso se recomienda que en los sistemas de bajo inundación, que el riego o la inundación sea inmediata. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica aparece la distribución de las lluvias en 4 localidades arroceras en Colombia importantes. ¿Qué podemos ver aquí y resaltar? O sea, ¿qué tanto llueve? ¿Cómo llueve, cierto? En el año. Entonces, esto es algo común, es algo común, son unos promedios
basados en muchos años, donde aquí, por ejemplo, podemos ver que Villavicencio, estamos hablando de la región de los Llanos Orientales, está recibiendo más agua, ¿cierto? El cultivo, o sea, llueve más comparado con Valledupar, con El Espinal o inclusive con Cereté, llueve más. Hay una oferta, ¿cierto?, de agua más mayor, ¿cierto? Es mayor. Son unas lluvias bimodales que llamamos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la oferta de las lluvias, también nosotros podemos hacer nuestros planes de fertilización. Entonces, si llueve más, si llueve menos, por ejemplo, si llueve más, más seguido, nosotros podríamos fraccionar más las fertilizaciones, pero si llueve menos en el año, pues las aplicaciones deberían ser menos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las recomendaciones van a tener que ver con esas presencias de las lluvias en estas regiones específicas. Bueno, hay una cosa que se nos ha dicho, digamos, y hemos oído todos hablar de que ya entramos y se viene una época, una temporada, un año bastante seco, donde las lluvias van a ser muy restringidas para el cultivo del arroz. Esto es una situación preocupante, y pues tendríamos que tener herramientas para enfrentar pues esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a ese estrés hídrico que va a pasar en el cultivo del arroz o cuando lo pasa en algunas regiones? Normalmente, ¿qué pasa cuando la planta de arroz se estresa a nivel de agua? Se afectan las raíces primarias, dejan de crecer, se reduce ese crecimiento aéreo de las raíces superficiales de las que hablábamos, el anclaje desmejora, se ven como en la fotografía enrollamiento de las hojas, si se enrollan las hojas hay menor área foliar, hay menor área fotosintética. Se disminuye la biomasa, disminuye la floración. Si hay, no hay floración, pues no hay semillas, y no hay semilla, no hay arroz, ¿cierto? No hay producción. Entonces, ese estrés hídrico, esa eventualidad y esa situación que vamos a pasar, tendríamos que estar preparándonos para enfrentar eso. ¿Qué se sabe? Por ejemplo, que el potasio es un elemento nutriente que ayuda a la planta ante estas situaciones. Volvemos entonces a hablar que la nutrición debe ayudar a que la planta solvente o resista algunas situaciones estresantes, sean bióticas o abióticas, en el cultivo. Entonces, con el potasio, lo que se sabe es que es un elemento, ya sabemos que es macro, que se necesitan grandes cantidades, que es esencial. Y específicamente sabemos que favorece el desarrollo del grano, que tiene sinergia con el fósforo, o sea, se actúan sinérgicamente en varios procesos en la planta. El potasio también ayuda a contrarrestar esos efectos negativos cuando se aplica en exceso el nitrógeno en estos cultivos. Entonces, el potasio trae muchos beneficios en este cultivo del que estamos hablando. Si estamos hablando a nivel de un estrés hídrico, ¿cómo actúa el potasio? En la osmorregulación, el potasio actúa, como ustedes lo recuerdan en las clases de la universidad, actúa en la regulación de la apertura de los estomas. Entonces, si el potasio está en la planta, en los niveles requeridos, se va a poder dar un cierre y una apertura del estoma adecuado. La planta va a poder transpirar en los niveles que debería hacer, no deshidratarse y responder bien pues como a esas condiciones de humedad que tiene. El potasio transporta fotosintratos, actúa en esa cadena de transporte, actúa en la turgencia celular. Si la planta está bien nutrida y tiene los suficientes niveles de potasio, las plantas se van a ver erectas, se van a ver turgentes,
en sus tejidos, ¿cierto? Entonces, el potasio lo estamos catalogando, se ha catalogado como un elemento muy importante a la hora de la planta soportar y enfrentar esas condiciones de estrés hídrico. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con el potasio? Evitar que falte, ¿cierto? Entonces, no debemos esperar ver una deficiencia como la que se ve en la imagen. ¿Qué debemos evitar, por ejemplo? ¿Qué hace que haya deficiencia de potasio? Un exceso de magnesio, por ejemplo. Entonces, digamos, los excesos en las cales, los excesos en esas fertilizaciones que tengan magnesio, deberíamos evitarlas para, si estamos pensando, pues, en tener una fertilización balanceada, eficiente y soportar estas épocas de sequía que llegan. Una cosa que es lógica, pero es importante mencionarla, es que las deficiencias de potasio pueden deberse a los bajos niveles de potasio que haya en el suelo, ¿cierto? Entonces es porque se han hecho muy bajas aplicaciones en el tiempo o no se han hecho y esto va a hacer que la planta muestre deficiencias y que le falte pues ese elemento tan importante para responder a estas condiciones. El hecho de que haya sequía puede hacer que el potasio disminuya. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Que en la planta se va a aumentar la vulnerabilidad al estrés porque no tiene potasio. Bueno, no solo el potasio se dice que actúa como un elemento importante para estas condiciones, también el fósforo, ¿cierto? Entonces, el fósforo ya sabemos que es otro de los macronutrientes que la planta va a necesitar de manera importante. ¿Qué vamos a ver? Que las deficiencias de fósforo las vamos a encontrar en unos suelos ácidos, ¿sí? En los cultivos de arroz hay unos que tienden más a la acidez que otros, ¿cierto? En esos suelos ácidos es más probable que haya una deficiencia de fósforo. Y además, si está el suelo erosionado, como comúnmente lo encontramos en estos sistemas productivos, pues vamos a tener más deficiencia de fósforo. Vamos a tener más probabilidades. Sabemos que, como dijimos anteriormente, el terreno inundado favorece esa disponibilidad de fósforo para la planta. Entonces, el caso contrario, que es un terreno en secano, vamos a ver que para la planta la disponibilidad de fósforo va a ser muy limitada. Cuando tenemos deficiencia de fósforo, vamos a ver unas hojitas enrolladas de color morado, sobre todo en las puntas de las hojas, ¿cierto? Como es un elemento de alta movilidad, veríamos que la deficiencia se acentúa más en las hojas viejas, ¿cierto? Las más antiguas de la planta. ¿Qué sabemos entonces? Que potasio, fósforo ayudan bastante a estas condiciones para que las plantas de arroz soporten esas condiciones de estrés hídrico. También quiero mencionar el boro como un elemento que también nos ayuda a sopesar esta situación. En Fedearroz, se habla de unas aplicaciones de boro en etapa de almácigo, donde se ha visto la respuesta positiva para plantas que han sido sometidas a un estrés hídrico, por ejemplo. Aquí entonces queremos hablarles sobre la materia orgánica, recordar que la materia orgánica cumple una función muy importante a la hora de ser más eficiente la fertilización. Aquí se hizo un estudio en Ibagué, donde se miró la eficiencia o se miró cómo respondían las plantas a una fertilización nitrogenada, fosfórica y potásica con y sin materia orgánica, ¿cierto? Entonces aquí lo que aplicaron fue un 50% de la fertilización nitrogenada, fosfórica, potásica, un 75% y un 100% de unas cantidades que ellos pues se propusieron según unos análisis de suelos iniciales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es el resumen de esta tabla? Por ejemplo,
que no siempre más es mejor. Entonces, cuando se aplicó el 50% de la fertilización nitrogenada, se obtuvo el mejor resultado con materia orgánica, ¿cierto? En cuanto a la eficiencia de la fertilización. Y pasó lo mismo con el fósforo, con el potasio, que se aplicó a partir de unos fertilizantes simples, ¿cierto? Entonces, aquí de resaltar es que con la materia orgánica siempre la eficiencia fue más alta en cualquiera de los porcentajes de fertilización que se utilizaron. Siempre la materia orgánica incidió en que la eficiencia de la fertilización se incrementara. Aquí abajo también podemos ver donde midieron unos parámetros de rendimiento, donde nuevamente resalta la importancia de la materia orgánica a partir de un compostaje que se elaboró, donde se obtuvo, por ejemplo, mayor cantidad de espiguillas, donde se obtuvo menor baneamiento, que es un problema muy importante en los cultivos de arroz. Entonces, aquí la conclusión es que la materia orgánica bien compostada en mezcla con fertilizantes inorgánicos puede originar una sinergia muy importante que va a favorecer el rendimiento del arroz en diferentes tipos de suelo. Se han hecho unas evaluaciones muy interesantes, digamos, en el Tolima. En este caso voy a mostrar rápidamente lo que se obtuvo en la finca de Entaquemada en Alvarado, en el Tolima, donde se evaluaron unos planes de fertilización, donde se tenía como testigo la fertilización simple, química convencional. El siguiente tratamiento que se ve en la mitad es una fertilización bio, ellos lo llamaron biofertilización más fertilización inorgánica. ¿Esto qué es? Es una fertilización donde se incluyeron los microorganismos aplicados y la fertilización inorgánica química convencional que se lleva a cabo en la región. Y un tercer tratamiento donde se mezcló la biofertilización, o sea, microorganismos más la fertilización orgánica, específicamente estamos hablando de materia orgánica, y la fertilización química convencional o inorgánica, ¿cierto? Entonces, en el tercer tratamiento tenemos una mezcla de esas tres cosas. En el segundo, una mezcla de dos, y en el testigo, no hay mezcla de nada, es una fertilización química convencional. En los rendimientos, ¿qué se obtuvo? ¿Qué se obtuvo? Entonces, aquí en la barra de color verde es la que se muestra la fertilización bio, orgánica e inorgánica, ¿cierto? Y nos muestra que en cuanto al rendimiento que fue medido en kilogramos por hectárea, presentó un aumento del 20% respecto al testigo. Y por el otro lado, la fertilización biológica, ¿cierto? Con microorganismos más la inorgánica, presentó un aumento del 10%. ¿Quién ganó? Ganó la mezcla de las tres estrategias, ¿cierto? Cuando mezclamos lo inorgánico con la fertilización orgánica, incluimos dentro del paquete los microorganismos que ayudan a que esa fertilización sea más eficiente, se da un aumento del 20%, ¿cierto? Es bastante considerable. Pero entonces, digamos, obtenemos un aumento y miremos los costos. ¿Cómo fueron los costos de producción? En los costos de producción, esta fertilización biomineral orgánica obtuvo que el costo de producción fue un 5% menor con respecto al testigo. También es un dato muy interesante. La fertilización biológica, o sea, microorganismos y inorgánica, mostró una baja del 11% en los costos de producción, una baja también importante. Por donde quiera que lo miremos, incluir la parte orgánica, la parte biológica, es un beneficio para la nutrición de este cultivo. Aquí están los costos de fertilización. Aquí el costo de la fertilización, que incluye no solo el costo de los fertilizantes, sino el costo de la aplicación,
también se redujo en un 14% cuando hablamos de esa, de mezclar esas estrategias biológicas, inorgánicas y orgánicas, ¿cierto? Es un dato interesante. Con la fertilización biológica se redujo más, un 35%, es un dato también interesante. Aquí lo importante es que se presentaron reducciones comparado con ese testico convencional, que son las prácticas que el productor ha venido haciendo por muchos años. Son unos datos muy valiosos. Estamos haciendo también evaluaciones digamos, esta fue en el Caribe húmedo, en Tierra Alta, Córdoba, y se evaluó el efecto de diferentes fertilizantes mineral orgánicos. Estamos hablando de fertilizantes mineral orgánicos con la parte biológica también en una variedad de fe de arroz, que es la fe de arroz 70, en un cultivo de secano mecanizado. ¿Qué resaltamos aquí, por ejemplo, en una relación costo-ganancia? Las barras verdes corresponden a los ingresos de producción, las barras azules oscuras al total de la ganancia. Estas todas de acá, 1, 2, 3, 4, 5 tratamientos que corresponden a fertilizantes mineral orgánicos y biológicos, dieron por encima de la fertilización convencional, ¿cierto? Esos son datos que nos hacen pensar y reafirmar que estos fertilizantes más completos y balanceados son los que mejoran los rendimientos y mejoran la relación de costos para los productores. Aquí estamos hablando de rendimientos también utilizando la fertilización mineral orgánica. Esa fertilización mineral orgánica entonces también dio una diferencia muy importante en cuanto al rendimiento. Todos estos tratamientos, estas barras, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta barra, muestran rendimientos por encima del testigo que está en color rojo, que es la fertilización convencional. Bueno, entonces para el cultivo del arroz, para llegar a un balance y a una eficiencia, está claro, por todas las bases teóricas que tenemos. Adicionado a todos los resultados de evaluaciones investigaciones que se han hecho en el país y por fuera, donde el engranaje entre lo orgánico, lo mineral y lo biológico tienen toda la capacidad para hacer que estos planes de nutrición funcionen perfectamente y que van con miras a lo que llamamos la sostenibilidad, ¿cierto? Todos estamos hablando de la sostenibilidad, de mitigar, de disminuir esos impactos ambientales en el suelo, en el agua, en cultivos como en el arroz, donde tiene una carga muy importante a nivel de impacto ambiental. Esto es una forma de producir mejor en estos sistemas productivos. Como conclusiones de estas evaluaciones que se han hecho y de lo que hemos observado, podemos decir que el uso de biofertilizantes o fertilizantes y fuentes orgánicas en los planes de fertilización en este cultivo de arroz son un complemento ideal en esta nutrición de este cultivo. Se aumenta entre un 5 y un 20% los rendimientos frente a la utilización de solo fertilizantes inorgánicos. Es el llamado, pues, a que los productores estén incluyendo dentro de sus planes de fertilización estas estrategias. Realizar una fertilización donde interactúen fuentes orgánicas e inorgánicas y biológicas definitivamente reducen las unidades de esos elementos nutrientes que aplicamos vía mineral o inorgánica. Entonces, van a reducirse normalmente esas aplicaciones de nitrógeno, de fósforo, de potasio en unos porcentajes importantes. Y por consiguiente, pues el rubro de la fertilización en estos sistemas productivos también se va a disminuir. Es una ventaja muy grande para los productores y para todos
los técnicos y trabajadores que estén alrededor de este sistema productivo tan importante para el país. Bueno, esto fue todo. Hasta aquí les hablamos sobre estos temas tan importantes en la nutrición, buscando ser eficientes en los planes de fertilización. Muchas gracias por la asistencia.